Miren, en todo esto, algo que se propuso mi esposo al otro día de haber tomado protesta como gobernador fue el que diéramos orden a la identidad. Y la identidad es tener un acta de nacimiento que sepa y que diga que yo soy mi nombre y que yo soy esa persona. Que no haya dificultad para sacar un acta de nacimiento para que ustedes puedan identificarse, para que puedan tener acceso a todos los beneficios como mexicanos, como guerrerenses y como ciudadanos de alguna de nuestros municipios. Decirles que en esto se firmó con UNICEF una declaración para que hiciéramos todo lo posible para que nuestros ciudadanos guerrerenses tuvieran esa acta. Y en esto quiero decirles que estábamos nosotros en el último lugar en registros de nacimiento cuando se llegó a tener la oportunidad de ser el licenciado Héctor Astudillo, mi esposo, el gobernador. Ahorita estamos en los primeros lugares de registros de nacimientos. Y en esto quiero también decirles que del gobernador Héctor Astudillo siempre ha habido un compromiso muy grande con todos los migrantes. Y tenemos la oportunidad de que en todo Estados Unidos hay a veces mexicanos que están poniendo en alto el nombre de México. Pues a los que ya de nueva cuenta se encuentran viviendo aquí en su estado de Guerrero, les decimos bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes y recuerden que en todo momento se les quiere y que trabajamos por el bien de ustedes y de sus familias. Con el cariño de Héctor Astudillo, su gobernador. Muchas gracias.